Estuve 14 años en ese oficio, en la vía, estuve vestida de amarillo y con la cartera de herramientas a la espalda 14 años y mientras tanto pues estudiaba derecho, saqué la beca, estudiaba idiomas, pero pillamos una época de paralización total en la empresa, en Renfe, donde no había concursos de traslado, no había posibilidad de ascender de ninguna manera, no había exámenes de promoción, entonces la verdad es que llegó un momento en el que no sabía para dónde tirar, ¿no? Llevaba ya bastantes años trabajando allí, quería cambiar, me había formado, pero no veía manera. Y bueno, pues de estas casualidades de la vida que yo no lo sabía, una compañera me dijo, me voy a Madrid, dice, digo, ¿dónde? Dice, a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. ¿Y eso qué es? Dice, pues bueno, es una fundación que es para promocionar el ferrocarril en la sociedad, para difundir los valores de ferrocarril y tienen dos museos, uno en Madrid y otro en Barcelona, en Vilanova y el Hierro. A mí, que siempre me habían apasionado los trenes y la historia, que era lo que yo quería haber estudiado, dije, Museo del Ferrocarril es lo mío. Y entonces, pues no lo dudé y aunque me tuve que trasladar de ciudad y cambiar de vida completamente, pues hice la entrevista, presenté el título que tenía la licenciatura en Derecho y tal y bueno, pues me cogieron y desde entonces pues estoy aquí en el Museo del Ferrocarril, eso ya fue en el año 2000, ya llevo 22 años aquí en el museo. Sí. Bueno, yo mi trayectoria es un poco similar en los tiempos, ¿no? A la de Isma, pero ha cogido otra vertiente diferente. Yo también me mantuve en el taller hasta el año 2000, que cerró el taller de material remolcado de Sevilla. Estuve desplazada unos meses al taller de Liguerón de Córdoba, hasta que ya me ofrecieron una plaza en acoplamiento en Sevilla también, pero ya en comercial, en la estación de Santa Justa. Y allí me mantuve hasta 2017, donde pasa el canal de venta, que se había quedado en Adif, pasa a Renfe y me pude presentar a la primera convocatoria que hubo de ascenso a interventor en ruta. Y desde entonces pues ascendí en esa convocatoria y tengo una plaza en la residencia de media distancia de Sevilla. Luego yo tuve la vertiente, tomé la vertiente sindical y opté por ese camino porque me llamaba, bueno, me llamó ya hace mucho tiempo, pero bueno, pues tuve la oportunidad y de realizarme de otra manera, no tanto profesionalmente como sindicalmente, y bueno, y en estas me veo, con mi mala cabeza.